Hello, hello, how are you? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Ya está mejor, Paolita. Todavía sigue malita. Ay, sigue mal, mire, pues. Hay que tomar tecito. Porque si no, eso no se le va a quitar. Aquí el detalle es que con esas cosas, cuando uno está fónico, eso sí que es un gran problema, porque casi que uno no puede ni tomar ni comer nada, porque la garganta arde mucho, mucho, mucho. Así que pues, ni modo, a tomar mucho tecito y a tomarse el medicamento que le han indicado si es que ha ido a pasar consulta. Si no, ahí, ¿verdad? Con unas virulip, lo que uno toma más que todo. Ah, qué bueno. Ay, Andreita, lamento escuchar eso. Sí, miren, ahorita con estas tormentas, el común denominador va a ser eso, ¿verdad? La gripe, la tos y todo problema respiratorio asociado a eso va a ser la gran, pues, ¿verdad? En este caso, mayoría de las personas que andan enfermitas, así que hay que cuidarse lo más posible, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces. Ya que estamos acá, vamos a comenzar. Esta es la última clase de la semana, ¿verdad? Es jueves, día, pues, de lo que es el día 16 de este mes de junio. Entonces, mañana, que es el Día del Padre, ¿verdad? Todos van a tener asueto, vamos a tener todos asueto. Lo vamos a ver hasta el día lunes, que va a ser el 20, ¿verdad? Así que para que ustedes lo recuerden y desde ya, pues, a los que son papás, felicidades, ¿verdad? En su día que va a ser mañana. Entonces vamos a comenzar en este caso. Ya ahorita les comparto la imagen, ¿verdad? Que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahorita se las comparto y de igual manera vamos a tener un listening con este mismo, con esta misma imagen, ¿verdad? Pueden ver mi pantalla, ¿sí? Ok, yo espero que sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Y acá tenemos un mapa, ¿verdad? Que era el que estábamos viendo el día de ayer. Como ustedes pueden ver, dice la indicación, tú estás aquí, ¿verdad? Algunos mapas nos van a dar la indicación de dónde el hablante, ¿verdad? La persona está ubicada para que nosotros recibamos las direcciones. What are we gonna do? We are gonna listen, right? Vamos a escuchar. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un audio. Where the people is talking about directions, right? So the speaker is gonna give some directions and we need to guess where are, basically, where are the things located, right? Or what are they talking about in this case? So whenever they give us the directions, pay attention, right? Because probably we are going to go to the museum, to the bus station, I'm sorry, to the bus station, to the bookshop, to the supermarket, the police station, the hospital, the cinema, the theater, and so on, right? So to any of these places, they are gonna send us, right? So we need to pay a special attention to the directions that they are gonna give it to us so we can be sure to which place we are going to go. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a estas personas o al speaker hablando, ¿verdad? En este caso, ellos nos van a indicar un par de direcciones. En realidad van a ser cuatro direcciones.
De esas cuatro direcciones, nosotros vamos en este caso a saber qué lugar o vamos a poner qué lugar ellos nos están enviando. Así que vamos a comenzar. Veamos si esto nos lo... A. Go straight on, then take the first left on... ¿Pueden escuchar? Yeah. Yes, okay. So let's pay attention. Look, this is going to be kind of graded English, so let's pay attention. Recuerden que ustedes están acá. Tomen de referencia la marca de la X para saber a dónde ellos nos están enviando. Okay. Ahorita se los pongo. Okay, so veamos entonces, vamos a escuchar. A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on. Go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that, and it's on the right next to the shop. C. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theater, opposite the hospital. D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Okay. This recording was brought to you by the British Council. As you may see, right, is one of the recordings that you have in your book as well. So let's see, would you like to listen once again? ¿Quieren escucharlo una vez más? Yeah, we like it. All right. A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on, go past the traffic lights, you'll see a shop on the right. Go past that, and it's on the right next to the shop. C. Go straight on, go past the traffic lights, and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Once again. This recording was brought to you by the British Council. Una vez más. Teacher. Sí. It seems they are Chinese talking in English. I don't know. No, they are not. Really? They are British. So okay. Sí, los Chinese se oyen muy, muy diferente. Los asiáticos por lo general ellos se escuchan, no sé, como que van corriendo, ¿verdad?
ellos se escuchan más rápido. Créanme que a ellos se les entiende. Hay algunos asiáticos que no se les entiende. O sea, llámele a los que hablan tailandés, los que hablan chino, los que hablan japonés, mandarín, todo lo demás, no se les entiende. No se les entiende, créanme. Ellos son británicos y a ellos sí se les entiende. Escuchémoslo una vez más para veamos qué obtenemos. Okay. A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library, and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on, go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that. And it's on the right next to the shop. C. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on, go past the traffic lights, and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Okay. This Siguieron ahí, les recording iba was brought to señalando un you by poquito, the ¿verdad? British Council. Que era lo que To estaban find. viendo. Entonces, una rotonda se dice roundabout, roundabout, roundabout. Esa es la rotonda, ¿verdad? Es esto que tenemos nosotros acá, que le llamamos comúnmente rotonda, ¿verdad? Teacher, Entonces, diga. ese about es como about de normal. Sí, A, B, U, es. T, D. Es el about, Okay. el normal. Get Sí, roundabout. roundabout, sí, es el about normal. Por acá se las tenía, si no me equivoco. Sí, aquí está, ve, roundabout, que es la rotonda. Esta es la rotonda. Take the second right, ¿verdad? Entonces, esta es la second right, ¿verdad? La second right. Next to, esa ya la que nosotros la conocemos. Turn to your right, también ya la conocemos. Go past, ¿verdad? Que esa también ya la conocemos, que es pase, ¿verdad? Siga caminando. Take the second left, que en este caso hay una, hay otra, que es la de la flechita. The traffic lights, que son los semáforos, ¿verdad? Go straight on, que es la que ellos mencionan, que es walk up, ¿verdad? O en este caso, walk up y la otra que veíamos anteriormente, que nos daba acá el libro. O, bueno, no las que yo les puse, ¿verdad? Que eran unas por acá, walk up, go up y todas esas, ¿verdad? Son las mismas estas que tenemos acá, solo que dichas de otra manera, que es el go straight. Entonces acá este es como que más, un poquito más amigable porque es go straight y es váyase derecho, ¿verdad? Váyase derecho. The opposite, que sería el opuesto, ¿verdad? Es acá. Que es el mismo que nosotros conocemos como across from, ¿verdad? Entonces, este opposite es otra manera de decirlo, y ese es el turn left, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de maneras de decir lo mismo, ¿verdad? You can say go up, walk up. Entonces, usted se va recto, es lo mismo decir recto, y es el mismo go straight on. Tenemos este que es el across from, el mismo, ¿verdad? Que está cruzando. Que es el opuesto, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un millón de maneras de decir las cosas y al final todos llegamos a la misma. Quizás las que hemos agregado son la roundabout, que es la rotonda. Take the second right, ¿verdad? Que sería tome la segunda entrada, ¿verdad? O take the second left, tome la segunda entrada a la izquierda, a la derecha. Go past, ya la conocíamos, y el opposite, ¿verdad? Que son las que tenemos. Entonces, pues prácticamente son esas nada más las que hemos agregado. No sé si tienen preguntas y vamos a ver cuáles son las respuestas. Sí, teacher. Ese de go the traffic light,
¿Es cruzar el semáforo o cómo? No, es que ellos ahí le dicen, so go past the traffic lights. Le dice que se vaya y pase las, lo que son las, los semáforos, ¿verdad? Es como que usted le diga, cuando le están dando una indicación, mira, hay un semáforo, te vas a pasar y te vas a ir recto del semáforo, ¿verdad? Go straight on the traffic lights. Por eso le dice ella o ellos, ¿verdad? Dicen, mire, váyase recto y pase las señales de tránsito, en este caso los semáforos. Es solamente para dar una indicación prácticamente. Solo como que usted le dicen, vas a ver el semáforo, pero seguir recto, caminando, ¿verdad? Ahí, y ya cuando sigas recto, vas a encontrar una segunda entrada, por decirlo así, y vas a girar a tu izquierda. Así okay. Es eso. Ok, gracias, teacher. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? It's cold. No está helado, pero ¿dónde está el viewing? ¿O sí? No. Yes. No, teacher. ¿No? ¿Really? Está lloviendo, pero yo no tengo frío. No, you're not cold. Me, yes, I'm cold. I don't know why. Crazy thing. Is that crazy clima, right? So regarding to this, right? If it will be just any other question acerca de esto, tendríamos otra pregunta. Mm-hmm. No? Okay. So entonces vayamos a revisar nuestras respuestas, ¿verdad? Las respuestas que tenemos. Y aquí tenemos. So, el speaker A nos estaba dando las direcciones de dónde. ¿O quieren volver a oír el audio? Hello. Ya la última, teacher. ¿Quieren volver a escucharlo? Ya, la última. Voy a decir ya. A. Go straight on, then take the first left onto Green Street. Walk past the library and it's the building next to the library on the left. B. Go straight on, go past the traffic lights. You'll see a shop on the right. Go past that, and it's on the right next to the shop. Okay. Which ones are the first two? ¿Cuáles son las primeras dos? Bus office. Exactly. The bus office. Okay. ¿Y la segunda cuál es? Underground station. Thank you, yes. Underground station, right? Escuchemos las otras dos. Sí. Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout, turn left. Go past the theatre. It's the building next to the theatre, opposite the hospital. D. Go straight on. Go past the traffic lights and take the second right onto King's Road. Go past the bookshop. It's the building next to the bookshop, opposite the cafe. Okay, so which one is the letter C? Cinema. El cinema, right? And which one is the letter D? Bus station. The bus station, good job. Okay, so let's see. You got any questions so far? ¿Tienen ustedes alguna pregunta?
Miss, ¿qué significa underground station? La underground station es el mismo subway, solo que acá le llaman la estación subterránea. Ajá, esto de underground es subterráneo. Entonces son los metros, ¿verdad? Prácticamente. En Estados Unidos le dicen el famoso subway, ¿verdad? Que solo nos llama el sandwichito de subway. Y acá le dicen underground station, ¿verdad? Pero al final son lo mismo. Sí. Ya nos dio hambre, ¿verdad? Pensando en el subway. Ok. Creo que mañana es el de... ¿El de qué? ¿Cómo se llama esto? El de tuna, ¿verdad? El de tuna. Oh, I don't know, right? So long time ago that I don't buy them. Sé bastante que no los compro, but they are delicious. So, do you have any questions so far regarding to the vocabulary on the map or something else? ¿Tienen alguna pregunta ustedes del vocabulario en el mapa o algo más? No. All right. So if there are no questions, we are going to go to practice. ¿Qué es lo que vamos a practicar? So remember that you are here, right? Usted está aquí con la persona a la que le va a preguntar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que usted le va a hacer a esa persona con la que va a estar? Le va a hacer estas preguntas, ¿verdad? How can I get to... Y usted ya sabe que aquí en este to, después del to, va el lugar, ¿verdad? Or where is, y le va a preguntar el lugar located, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Y la persona le va a dar a usted las direcciones, ¿verdad? Usted le puede preguntar dónde está la librería, dónde está el museo, dónde está la fábrica. ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el teatro? ¿La policía? ¿El bookshop? ¿The bus station? Entonces usted decide qué es lo que le va a preguntar a la persona, ¿verdad? ¿Qué lugar? Y esa persona le va a dar la dirección o la indicación. En este caso quiero que se turnen, ¿verdad? Quiero que por lo menos hagan dos cada una. En este caso serían cuatro o cada uno, ¿verdad? Los que van a estar en el grupo. Entonces, digamos, yo estoy con Eva y le voy a preguntar, how can I get to the library? Vaya, Eva me va a dar la dirección para que yo llegue a la library. Y luego Eva me va a preguntar a mí, where is it located? Me va a decir la factory. Yo le voy a dar la dirección de la factory. Y de nueva cuenta, otra vez, the other way around. Y otra vez lo vamos a hacer de la misma manera, ¿verdad? Me van a preguntar, en total van a preguntar cuatro lugares, dos por cada uno. ¿Sí estamos de acuerdo? Teacher. Diga. ¿Podría escribir la que decía de los semáforos? La de los semáforos. Uh-huh. Allí ustedes escogen. Porque en este caso, déjenme ver, tengo la presentation. It's in here. The traffic lights. Estas son las traffic lights. Entonces, si usted le va a decir, mire, camine o pase las, ¿verdad? Lo que son los semáforos, entonces le va a decir, go past the traffic lights, ¿verdad? Go past the traffic lights. Entonces, acá el que vamos a utilizar es el go past. Si quiere que la persona se vaya derecho caminando, como decía el otro, go past the shop, por ejemplo. Camine directo de la shop, ¿verdad? Y ahí va a encontrar el otro. Entonces, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Go past es como que le digan, mire, y se va a ir pasando de tal lugar que va a ver, porque su lugar que está buscando es este. Entonces, este sería go past the traffic lights. Lo único que le van a agregar es go the traffic lights, ¿verdad? The. Es lo único que se le va a agregar. Déjenme ponerlo por acá. Where is it? Sería así. Ahí está. Go past the traffic lights, ¿verdad? Incluso aquí, si nosotros nos vamos así, la shop que usted pretenda que tiene acá la entrada puede decir is behind the shop, ¿verdad? Entonces, usted use el que usted quiera. Aquí no nos están indicando dónde están las entradas. Entonces, lo importante acá es que usted practique dando la dirección, ¿verdad?
Y este es go past the traffic lights. Así sería, pase las el semáforo, ¿verdad? En este caso. Me traba la lengua con las traffic lights. Alright, so questions so far. Preguntas. ¿Listos? Teacher. Bien. A ver si entendí. Vamos a hacer, vamos a contestar la pregunta how can I get to? Y vamos a poner un lugar, ¿vea? Y luego vamos a preguntar where is y vamos a decir el lugar, ¿cómo se dice located? Located. Located, ok. Uh-huh. Y luego vamos a decir que pasa y vamos a elegir el lugar que nosotros, dependiendo del lugar que nosotros hayamos mencionado. ¿Es correcto? Sí, acá lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, how can I get to the post office? ¿Verdad? ¿Cómo llego a la oficina postal? Hagan de cuenta el caso que yo estaría trabajando con Eva, ¿verdad? Entonces yo le digo a Eva, how can I get to the post office? Eva me va a dar las indicaciones para llegar a la post office. Entonces, cuando eso termine, Eva me va a preguntar a mí. Puede utilizar la que usted quiera. Aquí yo les puse dos, ¿verdad? Porque son las que hemos estado estudiando. How can I get to the factory? Por ejemplo, me puede decir ella. Entonces, yo le voy a dar las direcciones a Eva, ¿verdad? Y así nos vamos a ir, ¿verdad? Dos y dos. Van a preguntar y van a dar direcciones. Para que sea, en este caso, justo, ¿verdad? La situación. Si en el tiempo que le doy ustedes logran dar más direcciones, perfecto. Pueden utilizar la pregunta 1 o la pregunta 2, la que a usted se le haga más sencilla, ¿verdad? Si le hace más sencillo decir, how can I get to, utilice esa. Si le hace más sencillo, where is the factory located, por ejemplo, haga esa. Entonces aquí, para gustos, ¿verdad? Tenemos dos diferentes para que usted escoja cuál está más cómodo, porque al final llegamos a lo mismo, a dar direcciones, ¿verdad? Entonces son dos posibilidades, ¿verdad? De las que hemos estudiado. No sé si ahí me explico. Yes, teacher. Bueno. Vaya, veamos. ¿Quiénes tienen inconveniente con micrófono que me levanten la mano de los que no me habían avisado? Ok, entonces solo los que me habían avisado, los demás, entiendo que está todo bien. Ahorita les mando la imagen del mapa, ¿verdad? Del mapita que vamos a utilizar. Y pues déjenme ver. Dígame, Ezequiel, ¿usted no va a poder hablar? Ah, ok, entiendo. Veamos acá. Michelle. Ok, déjenme ver entonces, porque si en ese caso. Ok. Quiero ver entonces cuánto sabemos. Ok. Veamos. Gracias, Miguel, por avisarme. Okay. Fíjense que quizás había ahí. Creo que no. No se va a poder, creo que yo les voy a tener que preguntar y ustedes me van a tener que contestar, o al menos ustedes van a hacer un par de preguntas por ustedes solitos y ustedes solitos se van a dar la respuesta, porque no alcanzamos, ¿verdad? La mayoría de sus compañeros están sin micrófono y eso pues no facilita las cosas, ¿verdad? Así que no se va a poder, lo siento mucho, ¿verdad? Yo los iba a poner a practicar con un compañero o compañera, pero no somos lo suficientes como para que todos estén en un grupo, ¿verdad? Así que
Anyways, no se puede, no se puede, ¿verdad? No tenemos manera de. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, al no poder tenerlo así, vamos a intentar hacerlo pues de la otra manera, ¿verdad? Que nosotros lo estábamos viendo. Déjenme ver ahí, voy a pasar. Es esta. Ok. Tenemos acá, ¿verdad? El mapa. So, I will appreciate it, ¿verdad? Voy a apreciar que ustedes tomen, en este caso, tres lugares, ¿verdad? Van a tomar tres lugares y de esos tres lugares ustedes me van a dar la dirección de cómo llegar, tomando en cuenta de que yo estoy acá, ¿verdad? Entonces, para esos tres lugares, ustedes escogen qué lugares ustedes me van a indicar para llegar. Y pues vamos a ir siguiendo las indicaciones, ¿verdad? Los que pues tienen micrófono habilitado para que puedan participar. Así que escojan tres lugares, pensando que yo estoy acá para que ustedes me puedan dar la dirección del lugar a donde me van a enviar, ¿verdad? En este caso, y en eso vamos a trabajar. Les voy a dar 10 minutos, ¿está bien? O 5. Enough. 10 o 5. Ajá. Cinco, teacher. Cinco. Vaya, entonces 5 minutos. Se los empiezo a contar desde ahorita, ¿verdad? 5 minutes. Jesus Christ, where did I put your... Okay. 5 minutes. Regálenme un segundito. Okay. En el meantime, ¿verdad? En el meantime que ustedes están trabajando, les paso la asistencia a Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. A Andrea García Romero. Andreita, you're here, right? Thank you. Edith Hernández Chacón. Edith. No, she's not here today. Okay. Eva, por acá está. Franklin Jiménez Mejía, Franklin. Okay, not here. Jennifer Alexandra Valles, Jenny. No, not here either. Okay. Jose Guzman, Ezequiel, you are here. Okay. Julio Caridad. Julio's not here. Okay. Kenny Elizabeth Rodriguez. Present. Kenia. Lady Chicas Hernández. Marco Ventura Cepeda. Okay. Not here. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa, I saw you. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. I know that you are here, right? Yes. And Miguel Pascual Vázquez, Mike is here too.
Paola Mejía Hernández, she's here too. Rafael Magaña Barahona, he's here too. Rosa López Urruti as well, she's here. Let's see. Michelle Oviedo, she's here too. And Holman Giron Sanchez, she's here, he's here too. Aquí está también. Gracias, gracias, gracias por poner ahí en el chat, por levantar la manita. Muchas gracias. Entonces, ustedes me indican si están listos o todavía no. ¿Listos o no yet? Yes, you're ready or not yet? ¿Estamos listos o todavía no? ¿Listos? Veamos acá. Solamente son tres direcciones de tres lugares diferentes, ¿verdad? Tres direcciones de tres lugares diferentes. Imagínense que mi persona está aquí donde se marca la X. ¿Verdad? Imaginen que mi persona está ahí donde se marca la X. Ajá. Terminamos, ¿ok? ¿Ya todos los demás terminaron también? ¿No? Okay, let's see. Who would like to participate? ¿Quién le gustaría participar? A ver, me va a llevar a un lugar. Pues veamos si las mías están bien, teacher. Le voy a ayudar yo. Vaya, pues, veamos. Voy. ¿A dónde me va a llevar? Hospital. Hospital, ok. Yeah. ¿Le tengo que hacer la pregunta o solo la dirección? Solo deme la dirección. Ok. Solo puse, where is the hospital? The hospital is King's Road next to the police station. Ok. It's on King's Road next to the police station. Pero usted y yo estamos aquí. ¿Cómo me llevaría de aquí para acá? Lo voy a pensar. Ya le respondo eso. Vaya, vaya. Lo que yo quiero es de que ustedes imaginen que yo estoy aquí, en esa X. Usted y yo estamos en esta X. Y yo le estoy preguntando por el lugar que usted ha pensado, ¿verdad? En este caso, como Maritza me dijo, que era el hospital. Entonces, yo soy la que le está preguntando a Maritza, how can I get to the hospital? Entonces, yo quiero que Maritza me diga, go straight or go or pass the traffic lights, right? Pass the traffic lights. Go straight or walk straight. Pass the traffic lights. In the roundabout, turn to your left. The hospital is next to the police station, opposite the cinema, or across from the cinema, ¿verdad? Las que ustedes recuerden. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan, que me lleven de acá hasta acá, pero que me den la indicación, ¿verdad? Walk straight, past the traffic lights. In the roundabout, turn to your left.
the hospital or past the police station. The hospital is the building next to the police station, ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico que así es como yo deseo que ustedes las hagan. De la manera que usted lo hizo, sí, está muy bien, no hay ningún problema. Esa sería la explicación más básica, ¿verdad? Decirme que está a la par de la police station, pero yo quiero que me lleven de un lugar a otro. Sí, en este caso me doy a explicar. ¿No? ¿Muy difícil? Ok. Hello. You're there. Sí, lo siento. Yes, teacher. Miren, yo sé que ya estamos ya como que ya queremos descansar. Falta bien poquito para que termine la clase, mis estimados. Ya llevamos 40 minutos y parece como que acabamos de comenzar, pero ya tenemos un ratito. Entonces, no me importa que tanto nos tardemos acá. Lo que me interesa es que sí me den la dirección como debe de ser, ¿verdad? Porque yo los puedo dejar que ahí que está next to the police station, pero no es esa la manera, ¿verdad? Porque yo los puedo dejar hasta ahí. Pero no es esa la manera. Cuando ya vengan los otros compañeros de la no les dijeron cómo se tenía que ir recto. No, la teacher no nos explicó, ¿verdad? Y uno empieza, ay, el compañero, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el compañero? Así que veamos, ahí les doy otros 5 minutitos, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo una. Dígame. ¿A dónde me va a llevar? Estoy lista. A la librería. A la library. Ok. Veamos. Ok. Got the crossing to the left in street first from to the theater. In front of the theater. Podríamos decir que está in front of the theater. Fíjense que pienso que aquí está la entrada del teatro. Entonces sería detrás del teatro. No realmente, porque aquí debería de estar. Pero sí está muy bien. Entonces ahí la única corrección sería walk straight on Bond Street. Turn to your left, ¿verdad? Dese vuelta a la izquierda. The first building is the library. Or the library is there. Aquí lastimosamente tengo que decir que no tenemos nada en este espacio en negro. En green, perdón. No tenemos nada en este espacio en green. Entonces, literalmente no hay nada detrás del theater, ni tampoco hay nada en lo opuesto o across from. Entonces, usted la puede dejar hasta ahí. Si tuviéramos otra cosita acá, entonces sí podría ser como usted me lo dijo. Uh-huh. Pero, muy bien, excelente. Así está bien, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Alguien más? Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Permítame. ¿No tengo otro valiente o otra valiente? ¿Ah? Yes, teacher, I'm ready. Okay, yes, Ezequiel. Where are we going? ¿A dónde me va a llevar? Let me see. I think the bookshop. To the bookshop. Okay. Yeah. So estoy lista. Okay. If I mistake, help me. Sure. Okay. Go straight and go past the traffic light. Go, perdón. And, ¿cómo dijo que era? Roundabout at the corner. In the corner? At the right hand. On the right hand. Okay. Yeah. Vaya, sí, estamos bien.
Le entendí por dónde íbamos. Entonces es walk straight on Bond Street, ¿verdad? Vamos a ir a la Bond Street. What is the Bond Street, teacher? Esa, la calle Bond. Eso es el nombre. Okay, okay. Ajá, walk straight on the Bond Street, right? Past the traffic lights, okay. In the roundabout, turn to your right. Right hand, All right. Turn to your right. En la rotonda, de vuelta, en su derecha. Is the building or is the place opposite the underground station? Underground. Mm-hmm. Can I say in front of ground station or... Fíjese que el in front of ya nos cuenta como esto. No. Aquí está la bookshop y aquí está el supermarket. La bookshop y el supermarket. Entonces, literalmente, esta bookshop está enfrente del supermarket. Ok. Ajá. Entonces, acá, diga. ¿Y el underground en este caso como... ¿Qué referencia puedo dar del underground? Del underground... En este caso usted puede decir el opuesto, porque acá está el underground, ¿verdad? En la opuesta de la calle está el underground. O en este caso puede decir across from the underground. Across from. The underground, sí. Across from, ok. Uh-huh. Así lo podría indicar. Porque sí, literalmente el in front of es que tiene que estar enfrente. Tienen que estar en el mismo lugar, pero enfrente. Y el behind o el behind tiene que estar en el mismo lugar, las dos cosas, y una atrás de otra, ¿verdad? Por ejemplo, ese, la shop, el underground station is behind the shop, ¿verdad? La underground station está detrás de la tienda. Y the shop is in front of the underground station. Entonces, así funciona. Ok, let's try it again. Ok. Iremos al café hoy. ¿Al café? Ok. Yeah. Go straight and go past the traffic light and the roundabout turn right. Turn right hand. And go straight and the second block at the corner. In the second block in the corner. Okay, maybe? Yeah. All right. Okay. All right. So ya tenemos dos. Okay, tres, mejor dicho, ¿verdad? Okay. Thank you. Someone else se anima o no? ¿Alguien más se anima o no? Night. Ok, Miss. Miss, yo tengo una, pero no sé si utilicé las palabras correctas, pero puedo intentar. Sí, claro que sí. Claro. Voy a intentar llevarla al café. Ah, vale, pero no perderla. Al hospital me va a llevar. No, mentira. Yo creo. Bueno. ¿Le hago la pregunta? ¿O no? No, solo dígame cómo llegar. Bueno. Hagamos de cuenta y caso que ya está la pregunta. Walk up along the Bond Street and before go right and the two intersections. Finally, meet across from underground station. The Across from Underground Station. Ok. Sí. Aquí sí, en el roundabout, allí me perdió. Porque me tiene que decir, vaya, si me va a decir walk along, está bien, camine, ¿verdad? Toda la calle Bond, camino, ¿verdad? Pero ya en la roundabout, sí me tiene que decir qué entrada voy a tomar de la roundabout. Porque como acá ya no va recto, sino que ya tengo una rotonda. Entonces me va a decir, walk along the Bond Street. In the roundabout, take your right. Váyase a la derecha. Okay. Walk along until you get to the second block. ¿Verdad? El segundo bloque. Across from the underground station. Ahí está su café. Aparte de eso, todo está muy bien.
Bueno, ¿cómo me puedo ayudar con respecto a la escritura al momento de que llega al redondel, por decirlo así? Roundabout. Esa ya se las muestro. Veamos, veamos, aquí está. Y aquí tengo la agenda, pero como no estamos practicando ahorita, no se las había enseñado, ¿verdad? La roundabout. 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 Es la palabra round, de redondo. Y about, la palabra about. Entonces es una palabra compuesta, ¿verdad? Son dos. Roundabout. Roundabout. Thank you. Ya saben. Ok. Eso es rotonda, teacher. Mándeme quién me habló, perdón. Esa es rotonda. Abigail, rotonda. Ah, esa es la rotonda, sí. Ok, yo tengo una para participar. Sí, 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 ahorita. Okay. Ahorita les pongo el mapa. ¿A dónde vamos? La voy a llevar al hospital. Vaya, sí. Vamos. Después que la perdí. Después de que me perdió. Después de que me perdió ahí, me dio un carro y les tocó llevarme al hospital. Just kidding. Ok. Vamos. Ok. Walk en Bond Street until from the boat. Until roundabout. Then, off tour to left on King's Road. Past police station. Pasando al... It's the hospital, right? Okay, good job. Past police station. Yes. ¿No la perdí? No, no, no me perdió. Muy bien. Miren, aquí no vamos con la cuestión del tráfico, vea, porque como la persona va caminando literalmente, ¿verdad? Hacemos de cuenta y casa que va caminando. Si esta persona fuera en auto, fuera diferente, porque en la rotonda tendría que irse de aquí para acá, ¿verdad? De izquierda a, de la derecha hacia la izquierda, ya no tendría que solamente retornar a su izquierda, ¿verdad? Pero como nosotros vamos caminando, sí puede tornar a la izquierda la persona, ¿verdad? Puede hacerlo. Pero si fuera en un auto, hay que tener cuidado, porque in the roundabout, you need to take the exit or the right exit, and then you need to take the left exit or the left entrance, right? En las rotondas, cuando usted va en auto, usted toma las salidas y las entradas. Entonces, para, si fuéramos en un auto, por decirlo así, eso solo para que ustedes lo sepan, si nosotros fuéramos por un auto, la persona le debería de decir, in the roundabout, you are going to take the right exit. Vas a tomar la salida derecha. Y cuando le des la vuelta, ¿verdad? And then just run, just go about the roundabout, se vas a ir, and then you take the exit to the left. Y después vas a tomar la salida a la izquierda, ¿verdad? Entonces va a cambiar. Aquí nosotros estamos haciendo de cuenta y caso que la persona va walking, más no va manejando. Entonces, cuando ya vean, cuando vaya manejando, va a ser diferente, pero eso es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Salidas y entradas. A la hora de dar una dirección, ya sea en auto, ¿verdad? O que la persona le esté pidiendo, hay que pues, conocerle un poquito al tráfico, ¿verdad? Me has dicho, pero yo ni siquiera manejo. Me either, pero we need to know, right? Uno tampoco, pero necesitamos saber, ¿verdad? Es necesario conocerla para tener una buena comunicación y dar una buena dirección, ¿verdad? En especial si se la va a estar dando a alguien de por allá, ¿verdad? De bien lejitos. Entonces hay que tener cuidado. Pero por lo demás, a todos aplauso, buen trabajo, ¿verdad? A todos les aplaudo, muy buen trabajo. No sé si tengo a alguien más que quiera participar o that would be enough. Quiero ver yo si no me vuelvo a equivocar. No, no se preocupe. No, si usted me dijo algo que es lo que es, ¿verdad? Sí está a la par, porque sí está a la par, pero en este caso la dirección completa, ¿verdad? Veamos, ¿a dónde vamos? Vaya, la factory. El factory, ok. Vamos a ver, dice, partiendo de la X, le voy a decir, past the traffic light in the Bond Street, turn in the right hand
in the corner, in the Green Street, near to the museum, no sé cómo se dice, museo. Museum. Museum is the building to the factory. Is the building factory. Muy bien. Ajá. Estamos bien. Uh-huh. Hoy sí. Hoy sí. Por fin. Sí. ¿Verdad? Ahí me voy a poner uno de esos, like in YouTube, right? I don't know if you have seen that they have background sounds. No sé si que tienen, que han visto que tienen sonido de ambiente. Donde tienen uno, que hacen una gran bulla celebrando. Have you seen that? Ah, pues uno de esos me voy a conseguir para la próxima, right? Para todos, ponérselas ahí. But anyways, right? Applauses for every one of you. Aplausos para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y si hicieron sus direcciones, también sigan practicando en casa, dando direcciones, que va a ser lo más importante. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios al respecto o estamos bien. Ajá. O todo good. No, teacher, I would like to know more about this topic, but I think I had to do it alone. You need to do it alone. Es que lo que pasa, ¿verdad? Es de que sí es un tema bastante largo. Diga, ahorita voy con usted, Holman. Este es un tema bastante largo y la verdad es de que es requiere de práctica, ¿verdad? Acá es práctica. Tienen que practicar mucho las direcciones. Esto es como que solamente, para ser honesta, solamente el brochazo de la situación. Y aquí se le deja la espinita, ¿verdad? Colgada de que hay que estudiar un poquito más. Eso es lo que pasa. Dígame, Holman. Me puse una lista. Es que cuando estaba pasando, se me apagó la copa. Se le apagó la compu, no se preocupe, pero aquí ya lo tengo presente porque lo vi cuando estaba haciendo los grupos. Entonces yo sé que usted está acá. No se preocupe. Sí, igual quiero participar. Ah, oh, ¿quiere participar en darme una dirección? Claro que sí. También, en la actividad. Muy bien, sí, claro que sí, claro, se puede. Y solo una... Fíjese, Holman, que casi no le escucho. Regáleme un segundo. Yo se la trato de dar. Permítame. Regáleme un segundito. Casi no le escucho. A ver si me funciona esto porque veo que ha habido un accidente. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No. Ok. Yes, teacher. Y imagínense que creo que estos bien, así que lo voy a molestar a que me hable como que un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque I don't have headsets at the moment, no tengo headsets en el momento. Pero dígame, I'm ready. Yes, Yo me puse unos audífonos con micrófono y no sé si ahora me escucho mejor. Lo oigo mucho mejor, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Yes. Yes, ok. Veamos.
Estoy listo. Usted me dice, Holman. Okay. ¿Qué le habrá pasado a Holman? Sí, es que me puse unos audífonos con micrófono. Fíjese, Holman, que no sé si es su conexión, no sé qué es lo que pueda suceder, pero se le escucha como entrecortado y tiene bastante interferencia. Ok. Creo que el internet está fallando. Ok. Mire, creemos que puede ser su internet. Si gusta, reinicie su aparato y cuando vuelva a entrar, hacemos el ejercicio. Okay, so trate de reiniciar su aparato. Okay. Vamos a esperar a que Holman vuelva a regresar y cuando él regrese, pues nosotros lo escuchamos. Do you have any question or any other comment regarding to this? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario o algo concerniente a las preposition of place antes de que nos movamos a lo que ya nos toca? Excuse me, Lee. Me voy uniendo ahorita. Ahí tenía mala señal, disculpas ahí. No sé si ya pasó lista, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, Franklin. Pero no se preocupe, ahorita le pongo aquí el presente. Ahorita se lo pongo. Gracias. No a usted por reportarse, ¿verdad? Siempre que entre tardecito, como a esta hora, repórtense para yo ponerles la asistencia y no hay ningún problema. Así que veamos entonces, pues acá, ¿verdad? Vamos a seguir prácticamente practicando de algún par de cosas en este caso. Y ya vamos a tener la última práctica con las preposition of place, ¿verdad? Así que en lo que entra Holman, ¿verdad? En lo que entra Holman, vamos a continuar con lo del día de hoy. Y tenemos acá, ¿verdad? Esta va a ser nuestra última práctica de las preposition of place. We got some employees information, right? Sometimes so when you are working or when you are at the office, they request to you to fill it out some forms with your information, right? You got your name, your last name, the phone number, the workplace, the address of that place, the position that you have or your job position, the department, and the ID, right, that you have there. So sometimes you have different forms to fulfill it when you are an employee, or they have their own way to keep your information when you are an employee from a company. So aquí tenemos, ¿verdad? Employees information. A veces en las compañías tienen diferentes maneras de guardar sus la información de sus empleados, ¿verdad? Por lo general es algo así como esto, que pues dice el nombre de la persona, el número de teléfono, el lugar para el que trabaja, la dirección, la posición que tiene en ese trabajo, el departamento donde está, y si en dado caso tienen un ID, pues ahí pues le ponen el ID también, ¿verdad? Entonces tenemos esto, que sería la posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que hay un ejercicio junto con esto, ¿verdad? Que sería read again the employee's information and circle
Which of the alternate directions below is correct? Look at the map 39. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? La dirección on Roosevelt Street and First Avenue, number 853 or 853, Santa Cecilia, San Salvador, it says, right? Santa Cecilia, San Salvador. So this one will be the address that we had for Mauricio, right? Este es el address que tenemos de Mauricio. Y nos dice que en este mapa, ¿verdad? Que es este mismo de acá, tenemos que ver cuál de estas es una dirección alternativa a la que tiene Mauricio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Deseo que por favor recuerden esto, ¿verdad? La dirección de Mauricio. Y vean ustedes acá, ¿verdad? Esta parte del mapa. Y también leamos esto, que sería en este caso donde está ubicado. ¿Verdad? Como esto es una presentación, no sé ustedes qué prefieren que yo les deje acá. Si prefieren que les deje él, en este caso, dígame, Holman. Listo. Hola. Todavía se me trabaja. Ok. Entonces, vamos a ir con la práctica de Holman. Veamos acá. Usted me lleva. ¿A dónde vamos a ir? Sí. Sí, me escucha bien. Sí, le escucho. Hoy sí se escucha. Ah, vale. Pues, también la dirección. ¿A dónde me va a llevar? A ver. Ponga un teacher y yo trato de darle la dirección. Vamos al Italian restaurant. Al Italian restaurant, sí. Perdón, Holman, volvió a perder señal y no se le escucha. Pass the traffic light. Okay. Go past. Okay. Go ahead. Pass the traffic light. Okay. Perdón. Hola. Fíjese, Holman, que tiene pero bastante interferencia. Si gusta, pues, para que no esté entrando ni saliendo ni se le descuenten esos minutos, tal vez el lunes que ya esté mejor la señal, podemos hacerlo porque tiene bastante interferencia y de verdad lo siento mucho, no se le entiende, se le pierde la voz. Se le pierde la voz, lo lamento. Yo sé que usted quiere participar, pero sí que no se le escucha y se le escucha muy cortado, ¿verdad? Lo siento mucho. El lunes vamos a intentar de nueva cuenta, ¿verdad? Vamos a intentar hacer tantas prácticas como sean posible de las preposition of place para que ustedes las tengan siempre presentes.
vamos a ver entonces lo siguiente, ¿verdad? Lo que les comentaba, entonces tenemos la dirección de Mauricio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio es prácticamente leer estas cuatro direcciones, compararlas con esta y con lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? En este mapa. ¿Y cuál de las cuatro, o si las cuatro son direcciones alternativas para el lugar donde trabaja Mauricio? Entonces, les iba a preguntar, ¿qué desean en la, ¿verdad? En lo que es la imagen del WhatsApp? ¿Desean el mapa o desean el ejercicio? ¿Cuál es mejor? ¿Mapa o ejercicio? Está en su manual virtual, ¿verdad? También, pero... Los dos están en el manual virtual. Sí, los dos están en el manual virtual porque en ese, lo que sucede es de que uno es de la página 39 y el otro es otra página. Entonces, por eso les pregunto si quieren, lo quieren o si lo quieren ver en el manual virtual, no hay problema, ¿verdad? Yo ya lo ubiqué. Ya lo ubicaron. Entonces, los demás... Aló, sí. Teacher, sí, no sé si solamente puede poner el mapa para tomarle una foto yo aquí y posteriormente trabajar. Sí, con gusto. Ok. Sí, gracias. Y sí, para. Bueno. Thank you. Bueno. Los demás les dejo el ejercicio. Por favor. Bueno. Please. Bueno, yeah. So it's here, right? So you're gonna have 4 minutes. Van a tener 4 minutitos. Empiezan desde ahorita. Yo le he estado escuchando bastante cortado, Lick. No sé, discúlpeme ahí. No sé si me repito, por favor, lo que vamos a hacer. Sí, con gusto. Verdad, en este ejercicio tenemos lo que es la información de Mauricio. Esta es la dirección de donde Mauricio trabaja. Esta dirección es de este mapa. Entonces tenemos estas cuatro direcciones alternativas. Lo que yo deseo es de que miren el mapa y ustedes me indiquen si las cuatro direcciones son pues alternativas para el trabajo de Mauricio, o solo va a haber una o solo van a haber dos. Entonces eso es lo que yo deseo que ustedes hagan, que lean las direcciones, las comparen con la que tiene Mauricio y vean en el mapa si realmente van a llegar a donde él trabaja, que es Arrows Company, ¿verdad? Ese es el significado, que estas direcciones lo tienen que llevar a usted a esta compañía, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, thank you, teacher. Bueno. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Listos todavía, no? Yo solo una encontré, teacher. ¿Solo una? Ok. Sí. ¿Cuál sería para usted? One, two, or three? Number three. Number three. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and the Woodward. Ok. Dice que está localizada en la Roosevelt Street entre lo que es el restaurant y el Woodward. Sí, puede ser. Ok, muy bien. ¿El resto de la clase qué dice? ¿Cuál tienen ustedes?
Bien hecho, Abby, muy bien. Thanks, teacher. You're welcome. El resto de la clase, ¿qué dice? Teacher. Diga. Y realmente tiene que haber otra. Porque esa fue la única que yo encontré también, pero no sé si habrá otra. Entonces. Oye, I'm asking you, right? Yo les estoy preguntando de acuerdo a lo que ustedes ya conocen y su conocimiento. Diga. Number two podría ser, solamente como dice, atrás del restaurante y como no sé dónde está la puerta del restaurante. Puede ser, ¿verdad? Puede ser también en the First Avenue, atrás del restaurante. Podría ser, ¿verdad? Si lo tomamos porque no sabemos dónde está la dichosa puerta, ¿verdad? Como usted dice. Puede ser, ¿verdad? Dice que está in front, across, located across the First Avenue. Veamos. Across the First Avenue. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque no estamos okay. Across, behind the restaurant. Si solo diría behind the restaurant, sí, pero es que está across the First Avenue. Entonces acuérdense que hay que cruzar la primera avenida y realmente ahí no están cruzando nada. Si, si tuviéramos solamente behind the restaurant, se podría. Sí, ahí sí se podría. Muy bien. En realidad, ¿verdad? Si nos vamos a derecho en lo que es la calle Roosevelt, dice aquí, veamos, esta es la calle Roosevelt, dice que hay que irse derecho, ¿verdad? La número 4, y next to the City Hall and the Park, dice que está en el City Hall y el Park. No está next to realmente, ¿verdad? Porque están separados. Entonces no se puede. Si nosotros quitáramos este across the First Avenue, behind the restaurant, se podría. En este caso, it's located on the Roosevelt Street between the restaurant and the Woodward. En realidad, la única que realmente sería como que suitable, ¿verdad? O pertinente sería la número 3, ¿verdad? Esa sería la número 3, ¿verdad? Así sería. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok, veamos en el chat. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que teníamos planeado hoy, ¿verdad? So today, as you might remember, I didn't present it to you the agenda. So today is June the 16th. We are going to describe how my and others' working place area looks like. So we have, today we have to practice positive and negative adjectives. Supposedly at the end of the class, we are going to practice the preposition of place and directions, right? But we did it at the beginning. So let's get started with what do we have. So here, this is the part of the virtual manual. And let me see where do I have my virtual manual. Okay. This is the presentation. All right, then. So let's go on the virtual manual. Vamos a ir al manual virtual por un par de segundos. So this is what we have, right? So here we have Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work, right? So here is what we are gonna do. We are going to ask, right? Or am I going to ask to you, right? Which places are in your workplace and how your working area looks like. For example, tell me what areas do you have in your workplace? If you work in a building or what kind of areas do you have there? Les pregunto, ¿qué clase de áreas hay en su trabajo? ¿Verdad? Si usted trabaja en un edificio o cómo son las áreas de allí, cómo se dividen. What are you going to tell me? ¿Qué me cuentan de eso? Uh-huh.
Okay. Teacher. Diga. I work in a office. What can I say about that? You work in a what, perdón? In office. In an office. Yes. Okay. Tell me regarding to that office. What are the areas do you have in that office? ¿Cuáles son las áreas que ustedes tienen en esa oficina? Or everyone does the same. O todos hacen lo mismo. Yeah. Yeah, okay, so regarding to your workplace, what do you do? What do you work with? ¿Con qué trabajan ustedes? Tell me, paper and pencil, computers, cell phone, yeah. Telephone. Okay, describe that to me. Describe yes. So we use computers and telephones, but it's regarding to vehicles. Trámites y todo eso. I don't know how to say. Paperwork. Uh-huh. Yeah. Paperwork. Oh, so you do paperwork. Okay. Tramitaciones, uh-huh. All right. So tell me, what do you have there in your area, in your work area, right? Where you work. Exactly. What do you have in your desk? ¿Qué tiene usted en su desk? A ver, descríbamelo usando estos de acá. There is a desk, there is a computer, and so on. Tell me. There is a computer, a printer, no sé cómo se dice ese coso, grapadoras, todo ese stapler. Tipo. Stapler. 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 Uh-huh. Okay, paper. Okay. De ese el sacabocado, no sé cómo le llama tampoco. Punch hole. El punch hole, punch okay. Mm-hmm. I need more vocabulary. Office vocabulary. Yes. Okay. Right. The desk. The desk, okay. What else? Sí. Creo que solo eso, no sé. El teléfono le falta. Me dijo solo en el teléfono. Respondiendo okay. Llamadas y todo eso. Así okay, es. Answering calls and everything. Yes. All right. So, do you have a cubicle or is just an open area? ¿Tiene usted un cubículo o es una área abierta? Es una área abierta. I'm sorry. So it's an open area. All right then. Yes. Okay, so if there's an open area, that's better, right? So you don't have cubicles there. All right, okay. Thank you, Ezequiel. You're welcome. Thank you. Someone else that who would like to tell us, how do you work? You don't have to tell where do you work, right? So how is your work area? Solamente como es su área de trabajo. Okay. ¿Alguien más? Nadie. Oh my gosh. I got alone here. It seems we're alone again. Yeah. I'm afraid too, right? So, okay, so if there is no one else, si no hay nadie más, ¿verdad? Que quiera participar o contarnos cómo está su área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver adjetivos, ¿verdad? Para describir nuestra área de trabajo. Como pueden ver acá, tenemos al señor Paz y a la señora Aguilar, que nos dicen cómo son sus áreas de trabajo. Dice el señor Paz, ¿verdad? Que there is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there's a huge parking lot, and there are 3 high-tech elevators, right? So, dice acá el señor Paz, ¿verdad? Que tiene un lobby muy bonito, ¿verdad? Que hay un lobby bonito, que hay cuartos que son, pues, en este caso, cómodos, que hay un parqueo bastante grande, ¿verdad? Huge, grande. You can say big, right? Instead of huge, but as well is good. There are 3 high-tech elevators. Dice que hay 3 elevadores de alta tecnología, ¿verdad? Y nos pregunta el libro que si podemos adivinar dónde él trabaja. What do you think? Where does he work?
¿Dónde piensan ustedes que él trabaja? I'll say a call center, right? Yo diría un call center. Looks like. In the hotel. Hotel. In a hotel, okay. Yes. Mm-hmm. Where else? Service room. In a service room, as a service room. Well, could be as well. Podría ser, ¿verdad? Que sea un service room. Yeah, it could be. Mm-hmm. Someone else, any idea? All right. It might be a hotel, might be a call center. Tell me, Michelle. A bank. The bank. Okay. Yeah, a bank. Like this tower, right? The tower there next to the UCA, right? Or in front of the UCA. I don't know how can I describe that one. It's a really, really, really tall tower, right? So this one, right? It might be, right? Esa torre que está cerca de la UCA, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Have you ever get into that tower? ¿Alguna vez han entrado en esa torre? Does someone have done it? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Okay. I hope that someday we can do it. Si usted sí lo ha hecho, Rafita. Oh. Okay. The next time, Rafita, si estamos juntos en un grupo, cuando vaya, ahí tome una foto de lo de abajito ya, para ver cómo se ven los carros y se ven así o más grandecitos, right? So let's see, right? It might be a bank, might be also a call center, right? It looks like a call center. A bank, a hotel, another different places, right? It might be just that it will be a huge, it seems to be that it's a huge building. It's un building bastante grande. Let's see, right? Here we have the Mrs. Aguilar, right? She said that there is a narrow reception area. There are two dining rooms. There is an ugly photocopy center and there are small offices, right? Where do you think that she works? ¿Dónde piensan ustedes que ella trabaja? Dice que hay una recepción que es bastante reducida. Narrow es pequeño o reducido. There are two dirty dining rooms. Dice que hay dos, pues prácticamente muchas personas le llaman la cocineta, otras personas le llaman el breakup room, otras personas le llaman el coffee room, otras personas le llaman en este caso el comedor, ajá, puede ser el comedor. Y también puede ser en este caso como una especie de cafetería, pero no realmente. Entonces dice que hay dos de esos, vamos a decir comedores o áreas de comida que están bastante sucias, ¿verdad? Porque dirty es sucio. There is an ugly photocopy center. Dice que hay un centro para sacar las fotocopias o un cuarto donde se sacan las fotocopias que es bastante feo, dice acá, ¿verdad? There are small offices. Dice que hay oficinas pequeñas. ¿Dónde creen que ella trabaja? I can imagine someone working like that. Yo no podría imaginar a alguien trabajando así. Right? En el seguro. En el seguro. Ezequiel, por el amor de Dios. Sí, ahí hacen comida también. ¿A dónde? En el seguro. Bueno, hay lugares. Bueno, por lo menos aquí en San Miguel me he dado cuenta yo. Ya les dije dónde soy. Sí, la verdad que sí. También ahí, bueno, no exactamente en el seguro se prepara la comida, ¿verdad? Pero sí hay un apartado, digamos. Exacto. Que se llama, digamos, la área de alimentos y bebidas que se menciona. Entonces, es donde se trabaja la parte de cocina. Pero yo me imagino también que ella puede estar cerca, no sé, de alguna plaza, porque menciona cafetería, comedor, etcétera, lo uno y lo otro. Entonces, no sé, tal vez algo cercano por ahí. Ok. Bueno. Creo que por lo menos creo que he ido al seguro. Al de San Miguel. Anduve vigiando una plaza, pero no me la dieron. Oh my God. Okay, so things that we know here, right, in the conference. Cosas de las que no se da cuenta en la conferencia. Okay.
What is the problem, teacher? No, there is not any problem, right? No hay ningún problema. Solamente estamos acá conversando, ¿verdad? Lo que el libro nos pide que hablemos. Yeah, yeah. Okay. So, miren, por lo del trabajo, ¿verdad? Algo mejor vendrá. Uno sabe, a veces no es el momento de uno. Uno tiene que esperar, ¿verdad? Su momento. Todo tiene su tiempo. Entonces, ya su momento va a llegar algo mejor, ¿verdad? Entonces, ya de ahí por lo demás, de la señora Aguilar, ¿verdad? Yo, bueno, la verdad es de que hay muchas cosas dentro de los sistemas de un país, ¿verdad? De un gobierno que sí son necesarios o que dejan mucho que desear. Acá en el caso de ella, ¿verdad? No me podría imaginar en un lugar trabajando así, ¿verdad? Todos los lugares, es cierto. There are so many places that they need things to improve, right? But not in this bunch of things, right? No en este, pues, bunch, ¿verdad? Es un montón, ¿verdad? De cosas. This bunch of things. So, I don't know. I mean, I cannot imagine someone being working like that. No podría imaginarme a alguien trabajando así, ¿verdad? A kind of difficult situation, right? But I guess that there might be people working like that, right? Pero pienso que quizás pueden haber personas que sí están trabajando de esa manera. So, anyways, right? Regarding here to the vocabulary, do you have any question? Concerniente a este vocabulario, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Lobby, what is lobby? Excuse me. Perdón, ¿quién? El. Okay, yo. ¿Qué es lobby o es un lugar nada más? No, el lobby, perdón, permítame. Dos, sí, probando, sí, dos, tres, sí. Excuse me, es como una antesala de recepción. Sí, es una antesala una recepción. El lobby es prácticamente donde usted espera, ¿verdad? Donde se espera. Entonces, déjenme buscarles una traducción tal cual españolizada para nosotros. Yo lo conozco como sala de espera, ¿verdad? Así lo conozco yo, sala de espera. En realidad, uno se acostumbra mucho. Vaya, realmente su traducción es vestíbulo. Vestíbulo. Vestíbulo, ¿verdad? Es el vestíbulo o el recibidor, ¿verdad? Recibidor. O sala de espera, vestíbulo, recibidor o sala de espera. Entonces, por eso les decía que yo la conocía como sala de espera. Hay otra palabra que es el hold, también se conoce como hold. Y la palabra es H-O-L-D, hold, H-O-L-D. Hold, ¿verdad? También se le conoce como hold, a lobby. Entonces, esta palabra es la H, la O, la L y la D, ¿verdad? H-O-L-D, hold, ¿verdad? Es el hold. Entonces, esas dos se pueden utilizar, si sea lobby o hold. Fíjense que los lobby más que todo se conocen para los edificios que tienen muchos floors, ¿verdad? Tienen muchos pisos. O si no, más que todo para los hotels, ¿verdad? Para los hoteles, el lobby. Pero también los están utilizando en los lugares donde hay bastante gradas. Y a veces hay personas que no pueden subir. Entonces les ponen lobby por no poner en recepción. Oh, también, sí, también se puede utilizar en demanda, ¿verdad? Ahí depende cómo la política de la empresa lo quiera manejar. En este caso, depende, ¿verdad? Porque yo, bueno, como yo les digo, yo lo conocía como hall. A veces nos mencionaban el lobby. A veces, pues, puede cambiar, como Franklin nos dice, que lo ponen para no poner recepción, ¿verdad? Entonces,
Ahí depende. Saben que bueno, en los hoteles he visto lobby, check-in y check-out. Entonces, no sé, ¿verdad? Ahí depende de las políticas realmente del lugar o de la empresa, cómo lo va a tratar, ¿verdad? Si lo va a tratar como hold, si lo va a tratar como lobby, o pues a reception también puede ser la reception. Todo eso, ¿verdad? Depende mucho de la empresa. En realidad, con las tres palabras, en mi persona, ¿verdad? Diría que llegamos a lo mismo. Puede que otros compañeros puedan decir que tenían sus diferencias. Para mí son iguales, ¿verdad? Yo les soy honesta. Pero gracias, ¿verdad? Gracias porque participan. Solo comentar por ahí, en cuestión a check-in y check-out y recepción, ese casi siempre se encuentra en un solo lugar. Con la única diferencia que el lobby, ese lo ponen como a un ladito, porque hay gente de que se acerca a cafetería, compran algo, hay una mesita coctelera, donde se encuentra, digamos, tal vez alguna gente comiendo, ¿verdad? Entonces, pero no están cerca de donde están haciendo el registro o donde están haciendo el registro de salida. Entonces, es como un apartado aparte del reception, ¿verdad? Que están haciendo la recepción, por ejemplo, casi siempre en un hotel están haciendo lo que es las conversaciones, etcétera y todo. Entonces, para que la persona no se encuentre muy cerca, ponen el lobby, pero casi siempre la persona se encuentra comiendo. Hay algunos lugares que tienen un espacio donde están haciendo lo del smoking. Entonces, que en algunos lugares también es prohibido, ¿verdad? Pero como la mayoría hoy está utilizando lo que es el smoking electrónico, ¿verdad? Entonces, por eso, pero solo un dato por ahí, ¿verdad? Gracias a lo que pues he estudiado, le puedo comentar nada más eso. Ok, sí, ¿verdad? Yo ahí, como les digo, gracias por el dato, Franklin. Yo, en realidad, de la cuestión de la locación, ¿verdad? O cómo lo dividen, en este caso, dentro del área hotelera, ahí sí se lo debo. Porque, en realidad, como les digo, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Yo, así como que en un hotel, nunca he tenido una experiencia de trabajar o que haya tomado algún curso con respecto a hotelería, ¿verdad? Hotelería y turismo. Entonces, en realidad, en la parte de los hoteles, no sé cómo lo dividen. Una tan sola vez he tenido una experiencia de ir a un hotel, realmente, pues, nos pusieron como en un pequeño hold, y ahí estaban cerca bastante el check-in y el check-out, y pues también estaba cerca otra área que ya ni me acuerdo qué era en este momento. Entonces era bastante, bastante diferente de las áreas ya directamente como para entrar al hotel. Entonces realmente no sé cómo lo dividen. Aquí Franklin ya nos dio, ¿verdad? El tip, cómo está dividido, y le agradezco mucho porque sí, yo la verdad, como le digo, ahí les debo la info, ¿verdad? Nunca he tenido una información. Entonces, de acuerdo a lo que Francis nos está diciendo, las áreas están divididas, ¿verdad? Los lobbies, los hall y todo lo demás. Como les digo, para mí al final, ¿verdad? Para mí, por lo que en el tiempo que yo he estado trabajando, por lo general han sido solo oficinas. Entonces, se conoce todo como lo mismo. Al final llegamos nosotros dentro del área de la oficina lo mismo, pero parece que en el área hotelera no, ¿verdad? Entonces, podemos poner eso en claro, que en el área hotelera pues está separado a lo del área de oficina. Gracias, Franklin. Muy amable. Okay. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, duda, pregunta? Estimados, estimadas. Ok. No, teacher. No, ok. Miren. Aquí está. Permítame que acabo de ver. Creo que alguien se nos acaba de incorporar. Incorporar. Ay, señor bendito. Ya la lengua se me traba. Permítame. Bueno, no, yo creo que ya estamos. Debo tener sitting con todos ustedes. Ok. Julio, ok,
So, veamos acá, ¿verdad? Tenemos, para seguir avanzando, ¿verdad? En lo siguiente dice, read the information again and answer the questions, right? Let's see, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe el señor Paz su lugar de trabajo? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo piensan ustedes que lo describe? Beautiful, comfortable, which one of those two you are going to use? ¿Cuál de estos dos ustedes utilizarían? Go. Beautiful. Beautiful, right? Mr. Paz, what? Describes his workplace as beautiful, right? Como bonita. Veamos acá. Una. Mr. Mr. Paz describes his workplace as beautiful. Beautiful. So there we go, right? We have one about Mr. Paz. What does Mrs. Aguilar think about his workplace? What do you think? What adjective might give it to her? ¿Qué adjetivo ustedes le pueden dar a lo que ella dice de acá? Peyorativo. ¿Qué sería un adjetivo positivo o negativo? Negative adjective. Negative adjective, ¿verdad? ¿Cuál le darían ustedes? ¿Cuál le darían ustedes? ¿Qué adjetivo le darían? The worst workplace. No, ¿verdad? Podría ser. It's the worst. Mrs. Aguilar thinks her workplace is the worst. Podría ser, ¿verdad? Worst. Por la manera en la que ella se expresó. Se expresó de una manera bastante dura cerca de su trabajo. On which one of the two places do you want to work and why? First one. Which one? First one. The first one. Okay, why? Because it's beautiful. Because it's beautiful, okay. The rest of the class, what do you say? El resto de la clase, ¿qué dice? Algo extraño esta pregunta, ¿verdad? Mm-hmm. You're tired today. Hmm? Procesando. Procesando, ok. Ok. Nadie más. Okay, nadie más. Once again, I'm alone. Okay. Bueno, pues si no tengo a nadie más, continuemos entonces. Y me voy a pasar a la presentación, ¿verdad?
Y tenemos acá, how to use adjectives before nouns. So here we have adjectives before nouns, right? As the word says, we are gonna have just an adjective before a noun. Always remember that if you have an adjective, you are gonna need to use the verb be, right? So it doesn't matter exactly, right? If you are gonna use this one, there is and there are, which is gonna be the demonstrative or something else. So here, right, let's see. Adjectives before nouns, right? So you might have, right, always your subject plus verb be, right? Oops. Plus verb be plus your adjective plus your noun. So in this one, your subject might be another noun as well, or someone, right? And you are gonna give it just an attribute. So you need to remember that anytime that you are gonna be using adjectives, not only the adjective before a noun, you are gonna be using the verb be. Que es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Dice que vamos a estudiar adjetivos antes de lo que son los nombres, ¿verdad? Before es antes. Entonces tenemos acá el sujeto, ¿verdad? Que en este caso nos presentan el there is o el there are. Y tenemos el verbo be. Es algo que quiero que recuerden es que siempre que ustedes tengan un verbo be o un adjetivo, ustedes tienen que utilizar este verbo, ¿verdad? Viceversa. Si yo tengo un adjetivo, tengo que utilizar verbo be. Si yo tengo verbo be, casi siempre voy a utilizar un adjetivo. Y después, pues, vamos el que lo describe. Acá por efectos, ¿verdad? Nos dice que tenemos que describir nuestra área de trabajo. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, my workplace, ¿verdad? Mi lugar de trabajo is narrow, right? Is narrow. Y puede quedar hasta aquí. Mi lugar de trabajo es estrecho, ¿verdad? Mi lugar de trabajo es estrecho. ¿Qué es lo que nos presenta acá? Acá nos presenta que nosotros vamos a tener el adjetivo inmediatamente del verbo be por la forma en que lo está utilizando. ¿Qué podría decir? Yo si digo que mi workplace es narrow. There is an and a small office. Veamos acá. ¿Qué es lo que me va a cambiar con lo que yo estoy presentando en el libro? Con lo que yo estoy presentando en el libro, me va a cambiar esto. Voy a tener there plus the verb be, ¿verdad? Plus the an or an. Or in this case, the S, right? Plus an or an, perdón, o el adjetivo, ¿verdad? El adjective plus the noun. Y aquí el noun, pues, puede que lleve la S o no, dependiendo de lo que usted esté hablando. Puede que tenga el an or an, dependiendo de lo que usted esté hablando. También aquí lo vamos a poner entre paréntesis porque en realidad no sabemos si tenemos plural o singular. Entonces, acá en lo que nos presenta el libro quiere decir que yo voy a decir que hay, ¿verdad? There. Voy a tener el there más el verbo be, más el artículo en caso sea necesario, ¿verdad? Si yo estoy hablando en singular, voy a tener el adjetivo, ¿verdad? Y voy a tener mi noun, ya sea solito, o con una S, de ser necesario. Y aquí lo podemos ver en ambas.
y aquí usar tiene. There plus the verb be plus the are on an, depending on what you are going to use. The adjective plus the noun plus the s if you are going to use a plural. Entonces, como pueden ver acá, lo que nos pide el libro es esto. Usted puede decir, there is an small office, there are small offices. ¿Qué es lo que va a cambiar solamente? Va a cambiar su noun. Si su noun está, pues, bueno, si su verbo be es plural, ¿verdad? Su noun va a tener una s. Si su verbo be es singular, usted tiene que utilizar el artículo, ¿verdad? Pero antes de poner el noun, yo tengo que decir o le tengo que dar la descripción, ¿verdad? En este caso, ¿qué clase de adjetivos puede poner usted aquí? El que usted quiera, ¿verdad? El que usted me quiera decir para describir el lugar. Entonces, esto es lo que el libro nos presenta y esto es lo que usted va a tener ya prácticamente parte de su realidad, right? My workplace is narrow, ¿verdad? Entonces ahí usted va a tener esto. Y ya acá esto, pues queda como entre paréntesis, por decirlo así, este noun, porque no generalmente en una estructura como esta lo va a llevar, la primera que yo le he presentado, ¿verdad? Así que usted escoge cuál quiere utilizar. Si quiere utilizar la primera que yo le presento, si quiere utilizar la segunda, si quiere utilizar cuál de las dos. Ahí usted escoge, ¿verdad? Es una decisión. Si usted me quiere describir realmente cada dependencia de su trabajo, tendría que utilizar la número dos, ¿verdad? La vamos a dividir como uno y dos. Tendría que utilizarme la número dos. Si va a describir literalmente su trabajo en general, me va a utilizar la 1, ¿verdad? Podríamos dividirlo así. No sé si estamos bien hasta ahí o ustedes me dicen si los confundí. Lo volvemos a explicar, ¿verdad? Teacher, me gustaría saber ese artículo indefinido que está ahí, ¿por qué está de la S? Antes de la S no hay una consonante. Ah, porque en realidad el artículo indefinido está acompañando a office, no está acompañando a su adjetivo. Oh, ok. Uh-huh. Es que aquí como es el adjetivo antes del noun, ¿verdad? Esa es parte del speech. Siempre van a llevar un adjetivo antes del noun. Siempre va a ser primero el que lo describe y después el que está siendo descrito, ¿verdad? Entonces, realmente este artículo indefinido que es el an, no está acompañando al small, sino que solamente nos está indicando de la office, que solamente es una. Entonces está indicando cuántas oficinas hay. Entonces está acompañando a office. Y este small está modificando la oficina, porque no es lo mismo que yo diga esto, ¿verdad? There is an office. Entonces yo solamente, ¿qué estoy diciendo ahí? Que hay una oficina. Que hay una oficina. ¿Y qué más hay cerca de ella? Okay, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Ajá, no sabemos. Entonces, acá, para yo decir algo más de la oficina, tomo lo primero, ¿verdad? Que ya tengo there is an, y le voy a regalar un atributo a la oficina, sin dejar de lado que solamente es una oficina. Entonces, ese atributo que yo le voy a regalar, que es pequeña, es el que va a ir antes de oficina, pero en realidad el artículo nunca le va a desaparecer porque solamente es una. No sé si está ahí, nos explicamos un poquito. Yes, teacher. Thank you. Okay. You are welcome. Someone else? ¿Hay alguien más? ¿Estamos bien hasta ahí? Miss. Dígame, Lady. En ese caso, ¿verdad que de la misma manera se utilizaría para poder describir algún otro tipo de lugar? En ese caso, el lugar de trabajo. Uh-huh. Su lugar de trabajo. ¿Podría ser alguno? Por ejemplo, podría ser algún lugar de estudio o algún lugar de recreación, algo así, no sé. Claro que sí.
Vaya, fíjense que acá ya le respondo, Lady. Esa sería toda la pregunta. Ok. Dígame, Paolita, dígame, perdón, que no comprendí lo del chat. Paola. Ah, me dice que sería a small office, no a small office. Cuénteme por qué. Espero por ahí su respuesta, ¿verdad? Si yo me he equivocado, con gusto los corrijo. Por la vocal. Creo que es lo mismo que yo le pregunté, teacher. Por el small, pero ya dijo que está modificando no al small, sino a la office. Ah, ok. Fíjense que ahí ya me quedé. Yo también ya me quedé procesando ahorita. Lo lamento. Ya lo voy a verificar, porque si yo me he equivocado, ¿verdad? Me van a disculpar. A veces uno también se equivoca. Entonces, ahorita lo corrijo. Entonces, veamos. Lo que me preguntaba Lady, ¿verdad? Voy a ir a la pregunta de Lady. En su pregunta, Lady, miren, ahí pueden ustedes utilizar la que ustedes... la que usted mejor le parezca, ¿verdad? En este caso. Entonces, si quieren describirme un lugar, ¿verdad? O me quieren describir su lugar de trabajo o un centro turístico, como Lady me preguntaba, o quieren describir cualquier otro lugar, ustedes pueden utilizarlas. Acá, no significa que solamente el tema, ¿verdad? Se va a limitar a lo que es, en este caso, el que yo les estoy enseñando, ¿verdad? Sino que ustedes lo pueden ocupar en cualquiera, no importa en el que se les esté enseñando, eso es para que ustedes lo ocupen en cualquiera, ¿verdad? Entonces, es cualquier tema que ustedes quieran utilizar. No importa que solamente sea oficina, no importa que solamente sea trabajo. Ustedes me dicen, ¿verdad? De cuál quieren describir. Si me quieren describir el lugar donde ustedes estudian, pueden hacerlo. Si ustedes me quieren describir, en este caso, lo que es un lugar, centro turístico, pueden hacerlo. Si ustedes me quieren describir cualquier otra cosa, ¿verdad? Pueden hacerlo. Entonces, depende, ¿verdad? Depende. So, ahí depende. Thank you, Miss. You are more than welcome. Vaya, miren, con su pregunta, fíjense que lo estoy buscando dentro de la grammar class, dentro de la grammar, ¿verdad? Dentro de lo que sería ya literalmente gramática. Y la verdad es de que como me quedé procesando, ¿verdad? Su pregunta. No, ¿verdad? No. Entonces, pues ahí así sería realmente. Porque lo otro que encuentro es a small company, and a small office. Y realmente ese no tiene nada que ver, ¿verdad? El que estábamos viendo y dónde estaba. Ya lo perdí, mira. Aquí estaba. ¿Cómo dónde estaba? No, estaba acá. En este caso no tiene pues el otro con la office, es literalmente lo de la office, it's an office, ¿verdad? It's an office. Aquí puede cambiar si realmente allí sería, entonces ahí sí, podría tener yo, there is a small company. Igual lo que les decía, este amiguito o el artículo siempre va a acompañar al noun. No acompaña a lo que es al
al adjective, siempre le va a acompañar a su noun. Entonces, aquí estaría la respuesta, ¿verdad? Siempre este le va a acompañar a su noun, más no al adjective, porque el adjective, solamente como su palabra lo dice, es un adjetivo, solamente se utiliza para describir, ¿verdad? Lo que les decía, siempre se va a ocupar verbo be cada vez que nosotros estemos describiendo algo, y los artículos acompañan a los nombres, ¿verdad? En este caso, los nouns. El tema que yo les enseño, ¿verdad? O el tema que se está enseñando es basado a esto, al libro. Entonces, el libro nos pide que hablemos del lugar de trabajo. Toda la vida va a ser así, todo el tiempo. El tema no solamente se limita al área laboral, sino que es un tema que ustedes pueden utilizar con muchas más cosas. Por eso, si ustedes se fijan, ¿verdad? Yo les pongo como que ejemplos más apegados a lo que es una realidad que tenemos, no solo en nuestro trabajo, para que ustedes puedan ver que pueden utilizarlo casi que con cualquier cosa, ¿verdad? Estábamos viendo acá un apartamento, un lugar. Entonces, ustedes lo pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes quieran expresar, ¿verdad? Entonces, los temas que se están viendo son temas que sí van orientados a nuestra área laboral, pero son cuestiones generales que usted puede ocupar en su diario vivir, ¿verdad? Ahí solamente es de agregarle el vocabulario adecuado a la situación, ¿verdad? Si es una casa, si es su trabajo, si es otra cosa. Entonces, estos temas no solo se limitan al área laboral, sino que son generalizados, solamente que enfocados al trabajo. No sé si me explico hasta ahí, para que ustedes tengan una mejor perspectiva. Yes, teacher. Bueno, fíjense que ya son las 10:01, ¿verdad? Ya nos marcó el tiempo. No sé si alguien esta noche se puede quedar, tiene la voluntad de quedarse, que pueda quedarse, ¿verdad? Esta noche para hacer el 101. ¿Tengo a alguien? No, nadie. Hasta se están yendo ya. Ay, señor mío, si ya se fueron, mire, todos me huyen hoy. ¿Ese quién se queda? Démosle, pues vaya, pues Ezequiel, gracias. Eso es. El resto de la clase, you are free to go. Acuérdense que mañana no hay clase, ¿verdad? Van a tener fin de semana largo. Nos vamos a ver hasta el día lunes 20. Pasen buenas noches, cuídense. Good night. Now you care. Buenas noches, Paolita. Sí, que sigan tu tour. Please. Good night, teacher. Good night, Marisa. Mire, ya quedamos nosotros. Rapidito salieron hoy. Sí, es que tenían sueño. Pues ahí queriendo siempre aprender, teacher, porque realmente me interesa, ¿verdad? Aprender mucho. Sí, yo sé, bastante bonito. El mundo del inglés es bastante bonito, ¿verdad? Es una cosa bastante agradable y que requiere de tiempo. Exacto, requiere de tiempo, ¿verdad? De las preposiciones, cuénteme, ¿cómo aprovechamos estos 10 minutos? Ya que usted me decía que le interesaba el tema de las direcciones. Sí, fíjese que ese del cross front, creo que me dijo que era. A cross front, ok, ese cross front lo voy a utilizar cuando, digamos, me voy a cruzar de un lado a la calle al otro. Ese tenía pendiente ese. Ahí están, hasta ahorita estoy viendo las flechitas, solo me fijaba en las X y no me fijé en ese. Y en la flechita, en la flechita. A ver si lo puedo hacer más grandecito. Qué ahí vergüenza. Se ve mejor. ¿Se ve bien? Sí, ya va más mejor. Ah, sí, es que ese es cuando usted se va a cruzar. También puede utilizar el que estábamos escuchando en el audio, el opuesto, ¿verdad? El opposite. Entonces puede utilizar eso. ¿Cómo se escribe ese, teacher? El opposite. Opposite. Opus. Sería así.
Opposite. Ah, opposite. Yo me lo imaginaba despegado, el site. Ah, no, fíjese que no va despejado. Hay algunas palabras que sí van separadas por hyphen, pero no son todas. Hyphens. ¿Verdad? Entonces, este va cerca. Es sí. El opposite. Y ese es opuesto. El opuesto, ajá, al opuesto. Si, entonces, si yo digo opposite corner, ¿está bien? Opposite corner. O aquí entonces, opuesta, tendrían que haber dos esquinas. Ah, exacto. Deben de haber dos esquinas, porque debe de estar una aquí y la otra allá. Entonces, son dos esquinas opuestas. Ajá. Entre ellas. ¿Cómo se dice esto? Como en diagonal. Como en diagonal, ajá, pueden venir acá, pueden venir allá o acá y allá. Entonces, depende, ¿verdad? Pueden estar ubicadas en cualquier punto cardinal, pero deben de ser dos de lo mismo. Pero dos ese edificios, por ejemplo. Uh-huh. Exacto, pero ese opposite lo utilizo en lo mismo que le dije hace un momento, across from. Puede utilizarlo así también, opposite, porque si usted escucha cuando estaban ellos describiendo, decían que estaba uno en el cinema y el hospital, y decía opposite the hospital. Entonces estaban en los opuestos, ¿verdad? Uno enfrente del otro. Digamos, si usted quisiera hacer como que una división de entre el opposite y el across from, ¿verdad? Usted puede, si usted está en el hospital, para llegar al cinema, solo le dice, it's across from the hospital. So, solo te vas a cruzar la calle del hospital y vas a llegar. Para decir que va a ser una división, ¿verdad? Si no, solamente si va al cinema, puede decir opposite the hospital, que está al opuesto del hospital. Entonces están de frente, ¿verdad? Lo que nosotros diríamos de frente. Uh-huh. Ah, ese opposite es como decir de frente. Ajá, lo que nosotros diríamos comúnmente de frente. En realidad no es de frente, ¿verdad? Sino que es el opuesto. Pero ya en nuestro buen español latino le dice, están de frente, ¿verdad? A la dice. Ajá, exactamente. Entonces, sí, ¿verdad? Y cuando no es así, entonces, pero ese es en nuestro latino, ¿verdad? En nuestra idiosincrasia. A lacito están, ajá, cabal. ¿Será que puede poner el mapa? Sí. Quiero ver a dónde lo tengo porque como se me ha movido todo. Sí, correcto. Y lo otro que tenía problemas es ese también del... Acá. Yo digo que va... Digamos que va recto, vaya, de punto de partida, de Bond Street. Pero, o sea, yo solo sé que allí enfrente está la roundabout, digo que roundabout. Roundabout, la rotonda. Ajá, about, ajá. Entonces sé que está allí enfrente, pero ¿cómo identificar de que, digamos, al llegar a la roundabout, no sé ahí, de que tome la calle derecha, a la derecha, a la mano derecha. El turn es, ¿verdad? Es el turn. Ajá. Lo que sucede es de que nosotros asumimos que íbamos caminando, ¿verdad? Correcto. Si va alguien conduciendo, es ahí el detalle. Porque le tiene que decir qué salida va a tomar. Si va a tomar la salida derecha, que la salida derecha es prácticamente para darle la vuelta a la rotonda y salir aquí. O si va a tomar, la salida izquierda es prácticamente para darle la rotonda y salir aquí. O si va a tomar la salida derecha para cruzar a la derecha. O va a tomar la derecha para irse recto. Entonces, yo la verdad es de que no sé si usted maneja, pero los que manejan. No. Entonces, lo que sucede es que dentro de las rotondas, cuando uno anda en tráfico, las rotondas pueden llegar a tener hasta tres salidas. Entonces, cuando uno viene aquí, esta es una salida. Cuando uno va para acá, ya son las entradas. Entonces, uno sale así y entra a la carretera que quiere entrar. Entonces, depende de cómo la persona vaya. Por eso les digo yo, hagamos de cuenta y caso que vamos caminando para no meternos en problemas de tráfico, ¿verdad? Porque de igual manera, si usted le manda a una persona que se vaya así, entonces va a ser un gran problema porque la persona no va a saber para dónde agarrar o para dónde salir o va a agarrar para otro lado. Exacto. Entonces
digamos que va a caminar, ¿verdad? Y quiere ir al, a la bus station, que es el King's Road, ¿verdad? Entonces, el camino de rey, ¿verdad? Entonces, decimos que walk straight on the Bond Street, right? Pass the traffic lights, right? In the roundabout, take the right exit and turn to your right. Entonces, en la rotonda, tome la salida derecha y cruce a la derecha, right? Pass. Pero, una pregunta, sí. ¿No siempre maneja a la derecha o a la izquierda? La derecha, ¿verdad? El conductor está a la izquierda, siempre. Acá, en nuestro país. Correcto, pero a la izquierda del volante, pero en la carretera. En la carretera, pues acá depende. Yo, mire, en mi punto de vista he tomado esto como para acá y esto para acá. A mi punto de vista, en verdad. Que yo estoy saliendo de aquí. Ajá. Entonces, como conductor, yo voy aquí, ¿verdad? A mi izquierda. Entonces, voy a irme para acá. Y voy a girar para acá. Yo, ¿verdad? Lo estoy tomando así. Ajá. Pero como acá no nos da exactamente la señalización como está, ¿verdad? Sino que solamente no, es la... No tiene la línea en la calle. Ajá, no tiene la línea en la calle. No sabemos para dónde va. Entonces, yo asumo que como esto me dice que yo estoy aquí, si es... voy manejando, estoy aquí. ¿Verdad? Estoy de este lado, del lado izquierdo, no estoy okay. Del derecho. Entonces, al voltear la rotonda, sí ya voy a pasar al derecho, ¿verdad? Yo como conductor, pero ahí depende. Entonces, ahí depende, porque lo que sucede es que acá los británicos manejan a la derecha. También. Al otro lado. Ajá, los británicos manejan a la derecha, al otro lado, y hay una ley en el Reino Unido que usted tiene que pitar, tiene que llevar con el claxon encendido cuando está dando vuelta en una rotonda. De veras. Sí. Mire, don't ask me why, because I don't remember, no me pregunte por qué, porque no lo recuerdo, pero sí, hay que ir pitando mientras usted está dando vuelta de una rotonda. Uh-huh. Es una cuestión... Cosa de ellos, ¿verdad? De los británicos. Pero sí uno tiene que ir dando vuelta. Uh-huh. Cuando va dando vuelta tiene que ir pitando. Van pitando la gente. Independientemente si va recto. Independientemente si va recto. En las rotondas se oye unos sonidos terribles. Porque eso todo me acabo de imaginar. Pitando. Exacto, ajá. Me acabo de imaginar si es un gran tráfico que hay ahí todavía. Ajá, sí. De pero bien. Sí tienen que pitar. Fíjense que a cierto punto lo veo como seguro. Y hasta cierto punto no entiendo por qué, ¿verdad? Pero igual, así lo hacen. Entonces, como le digo, partiendo de la idea, ¿verdad? De nuestra parte, que nosotros estamos a la izquierda, no a la derecha como conductores, podría ser así. Si vamos caminando, es otra cosa diferente, porque you go straight toward your right, and that's it. Si te vas caminando, ¿verdad? Giras a la derecha y ya estuvo, no hay problema, ¿verdad? Pero, teacher, si yo le estoy dando la dirección a alguien, suponiendo de que no anda el Waze, vaya, que no lo anda y que le estoy dando la dirección por teléfono nada más, que le marqué, mira, después del semáforo vas a encontrar en la siguiente cuadra, digamos, una rotonda. Entonces, quiero que entres al mano derecha, un ejemplo, ¿verdad? Pero eso de decirle encontrarás una rotonda, ahí cómo. You see or you find. Ajá, you see or you find. Ese sería, en este caso, el futuro, ¿verdad? Uh-huh. You will. You'll see, ajá. Uh-huh. You will see. You'll encontrarás. Ahí sí se puede poner encontrar. El get ya no entra ahí. Porque el get solamente es para llegar y ese es para llegar a pie. Ok. Creo que will see se suena como mejor. You will see a, ¿cómo dijo que era? Around. Around about. Around about. You will see around about. And then turn left. Oh. Sí, ¿verdad? Pero si no, turn right.
al King's Road, ¿verdad? Si nos vamos a ir para acá, usted le va a decir turn right. Right. Turn to your right. Uh-huh. Gira a tu derecha. Turn to your right. Pero imagínese si le quiero decir que tiene que dar vuelta a la rotonda esa para que vaya a mano izquierda. Pero dale vuelta ahí, le voy a decir yo. Da vuelta. Just go around. Pues, a modo que me entienda. A modo que le entienda. Uh-huh. Pues mire, entonces ese lo vamos a estudiar la otra semana. Ya ok. 15 minutos, ¿verdad? Muchas gracias por quedarse. No, le voy a buscar la bien. Manera en que para que den vuelta y si en dado caso, pues no lo podemos ver, ¿verdad? Okay. Con toda la clase. Ahí se lo voy a mandar a usted. Ah, perfecto. Gracias, teacher. Bueno, a usted por quedarse, ¿verdad? Pase okay. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese. Gracias, igual. Bye.